El doctor Pepe Cruz abrió las puertas de su intimidad para recordar su niñez en Cardona, en Juárez, en aquel poblado del norte de Chiapas donde se planteó estudiar medicina y así empezar su carrera profesional. Yo ya traía muy enclavado porque mi padre fue así como curandero del pueblo. Entonces, él dijo, de los 14 hijos que tengo, a mí sí me gustaría que alguno estudiara medicina. Y dijo, yo creo que debe ser Pepe, ¿verdad? Y desde entonces clavó él en mi mente de que yo podría ser médico. No había tanto de dónde escoger tampoco. Y sí era bastante competido entrar a medicina en esos tiempos. A pesar de que la profesión fue una especie de herencia de su padre Israel Cruz, quien auxiliaba al pueblo bajo sus sabidurías, y de su abuela, que fue partera, fue durante sus estudios y en la práctica que abrazó la importancia de la medicina en su vida y en la sociedad. En realidad, cuando ya estudio medicina, cuando ya voy a la carrera y empiezo a ver lo importante que es toda la gama de cosas que se aprenden en la medicina y la manera tan estricta, tan fuerte, tan absorbente en los tiempos para poder estudiar y la gran cantidad que te ponen, porque era muy estricta la escuela para poder pasar las materias, yo me doy cuenta que en realidad estoy en un lugar adecuado. Pepe Cruz dijo que sabía que podía aportar más, por eso estudió especialidades ligadas a la administración, salud pública, maestría en administración de servicios de salud y doctorado en ciencias aplicadas, desde donde pudiera resolver la calidad de vida de las personas bajo el manejo institucional. Lo importante aquí es que si tú haces política, la política es la ciencia que te permite, es el artefacto que te lleva al servicio de la población. No lleva otro objetivo. Con todas sus aristas que tiene la ciencia como tal, eso es, desde ahí ya podemos dar un preámbulo. Luego, dentro de mi materia, dentro de mi especialidad en salud pública, la salud pública se dedica a prevenir y a curar las masas poblacionales, a incidir para que no haya la enfermedad, para evitarla, pero si hay que curarla, por eso yo hago maestría en administración de servicios de salud, porque administrar servicios de salud aplicas ya la medicina preventiva y la curativa. Y tu función principal es hacia las masas poblacionales. Entonces imagínate, si tú trabajas con masas poblacionales y vas orientando todo lo que tú puedes dar hacia masas poblacionales, pues, y lo comparas con la política, pues está la respuesta. El doctor Pepe Cruz actualmente es candidato al Senado de la República por el partido Morena. Alerta Chiapas.